¿Qué tal, queridos freaks? Bienvenidos una vez más a su programa The Freaky Show. El día de hoy hablaremos un poco sobre las revistas pulp, ya que últimamente está de moda Batman contra Superman. Espero que hayan visto el video de la reseña, si no lo pueden checar acá. Y bueno, ya que Batman y Superman están de moda, es lo de hoy, están en el apogeo, pues quiero sacar los trapitos al sol y demostrarles el verdadero origen de estos dos superhéroes. Todos conocemos a Superman, este kryptoniano semidios que es el líder de la Liga de la Justicia. De hecho, Superman se jacta de ser la primera publicación de superhéroes que salió en 1938. Pero ¿qué creen? Hay un oscuro secreto. Por ahí de 1920 existían unas publicaciones en Estados Unidos llamadas Pulp, sí, como Pulp Fiction, de hecho de ahí viene su nombre, que trataban sobre detectives, gángsters, romance, ciencia ficción, pero principalmente sobre justicieros. Más o menos en 1940 fue cuando estas publicaciones dejaron de existir, a la par de que los cómics comenzaban a despegar. De hecho, los cómics son la causa principal por la que los pulp desaparecieron. No sin antes dejar un legado importantísimo para los cómics. Y es que el creador de Superman se inspiró, por no decir que se robó, varias características de un personaje de pulp. El pulp del que les estoy hablando es Dr. Savage, que trataba sobre Clark Savage Jr., que se entrenaba con su padre desde niño para generar ciertas habilidades superhumanas. Este aventurero todólogo tiene una fortaleza de la soledad en el Ártico y en las viñetas es llamado como Hombre de Cobre o Superman. Es neta, para empezar, los dos se llaman Clark. Los dos hacen referencia a algún tipo de metal, llámese acero o de cobre. Los dos tienen una fortaleza en el hielo que tienen el mismo nombre. Y para finalizar, a los dos les llaman Superman. No sé ustedes, pero eso se le conoce como plagio. ¿Plagio? Pero tranquilos, si creen que Superman era el rey del plagio, pues no, mis queridos freaks. No, no, no. Batman, aquel que idolatramos, aquel que amamos, es el verdadero rey del plagio. Sí, señores, porque Batman se robó no una, sino tres historias de pulp. ¡Plagio de plagio! El zorro. Bob Kane, creador de Batman, afirmó que se inspiró en el pulp del zorro para la apariencia y vestimenta del buen Batman. Y como dato curioso, ya que las películas superhéroes andan en su apogeo, el zorro lleva 53 películas en su haber. La sombra. Playboy de día, vigilante de noche. Justiciero que atemoriza a los maleantes y los vence gracias a un entrenamiento que obtuvo en el Medio Oriente. ¿Les suena familiar? Black Bat. Por si el nombre no fuera lo suficientemente obvio, este es el pulp más fusilado de todos. Chequen, Black Bat cuenta con batimóvil. Batman cuenta con dientes en los antebrazos. Batman cuenta con armas. Batman y cuenta con una capa planeadora. Batman. Pero ahí no termina la cosa. Black Bat fue inspiración para otros personajes. Pues verán, Black Bat es un fiscal de distrito, Harvey Dent, al cual le quema la mitad de la cara con ácido. Dos caras. Además, tras este incidente, queda ciego y se vuelve abogado, Daredevil. De hecho, Black Bat sí entabló un juicio contra Batman y lo ganó. Sin embargo, ya que los pulp iban en decadencia, pues no pasó realmente nada y Batman se quedó con los derechos del batimóvil, la vestimenta y Harvey Dent. Bueno, mis queridos freaks, como verán, Marvel no fue el primero en fusilarse personajes. Una vez más queda demostrado que DC fue el pionero. Así que ya llegamos al final de The Freaky Show. Espero que les haya gustado. Por favor, aquí abajo comenten de qué quieren que hablemos en las próximas entregas. Chequen lo que estamos haciendo en el Catrín. Aquí les dejamos otro Freaky Show y aquí la cruda verdad. Por favor, comenten y espero verlos en la próxima entrega de The Freaky Show. ¡Adiós!